buenos días, bienvenidos a mi canal. Chicos, hoy es día miércoles, ustedes van a estar viendo este video en el transcurso de la semana. Vean, por favor. Yo creo que chance y nos llueve, ¿eh? Pinta como que sí va a caer como una ligera lluvia zona. Son las 9:30 de la mañana y hoy venimos a grabar a Proveedor Nuevo. Estamos justo en el Mercado de las Flores, que de hecho está a un costado de lo que es Metro La Merced. Esta es la iglesia, no me acuerdo cómo se llama esta iglesia, pero justo detrás vas a encontrar el Mercado de los Dulces y después el Mercado de la Comida. Después vas a llegar a San Ciprián, de aquel lado. Esto, chicos, es calle Misionero. Ya pregunté el nombre. Te vas a guiar porque hay unos sanitarios de este lado y es la parada de las combis. ¡Ay! Se me olvidó ver qué parada era, pero si lo saben, déjenlo en comentarios. Nosotros vamos a ese local que está justo ahí porque vamos a grabar toda la onda de flores. Y ahorita que todavía estamos en temporada de Día de Muertos y Halloween, pues nos conviene bastante. Llegamos un poquito temprano. Ya ven que yo dejo la guardería y me lanzo al centro. Entonces siempre llegamos un poquito temprano, pero está bastante bien, hay poquita gente. Entonces vamos a, pues, a sacar lo mejor, el mejor provecho de este proveedor. Vamos a ver, vamos a empezar a trabajar con ellos. Recuerden, chicos, que está la campanita de para que te suscribas. Bueno, está lo de suscríbete y está la campanita de información para que te lleguen a tiempo nuestras notificaciones. También, chicos, recuerden que no es que no mencionen mi nombre, al contrario. Ustedes me ayudan bastante en los videos cuando mencionan mi nombre, que vienen de parte del canal, que lo vieron en el canal, porque a nosotros nos dan oportunidad de grabar nuevamente. Pero es muy diferente a que pidan algo ya a mi nombre, ¿vale? Entonces, si tú me quieres ayudar diciendo que lo viste con nosotros, de verdad que te lo voy a agradecer bastante, porque nos abres oportunidades nuevas. Y, pues vamos, se llama Silver en la parte de arriba. Aquí está Misionero. Y vamos a ver qué encontramos de este lado. Chicos, este es el nuevo proveedor con el que va a contar el canal. Acuérdense, chicos, que los proveedores que sacamos son totalmente confiables. Quiere decir que con ellos puedes iniciar negocio directamente eliminando intermediarios. Vean, ellos son Silver, los van a encontrar de volada. También recuerden que los costos que vamos a sacar ahorita son menudeo. Acuérdense, mayoristas, que es muy diferente hablar directamente ya con proveedores. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Enrique Velázquez. Señor Enrique, más o menos los orienté, pero usted reitéreme, por favor, horarios, direcciones, números telefónicos y lo que ellos necesiten para comunicarse con usted. Sí, trabajamos de lunes a sábado. ¿Qué? En un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Todos los días. Los números telefónicos, chicos, son este, 5491-0709. Adelante. ¿Aquí podemos levantar pedido? Exactamente, sí, en ese número que estamos registrando. Ok. Ese es con el 55 primero y ya, okay. ¿Cómo va? Ok, la dirección es calle Misioneros número 23, local A. ¿Cuál es la forma más cercana o más rápida de llegar con usted? Aquí estamos ubicados a 2 cuadras del Metro Merced. Ok. Sí, que se encuentra en la esquina de la Iglesia de La Palma. Ah, Iglesia de La Palma. Y a 1 cuadra de la avenida Circunvalación. Exactamente, chicos, Circunvalación está de aquel lado. Tenemos varias estaciones del Metrobús, tanto de este lado como de este lado. Metrobús Merced también. Metrobús Merced. Sí. De todas maneras, cualquier cosa, ya tienen ustedes los números telefónicos. Ahora sí, ¿envíos a partir de cuánto? Desde 1,000 pesos en adelante. Desde 1,000 pesos. A toda la República. Tengo suscriptores que levantan pedido y lo que hacen es pedir sus entregas en los autobuses, en Calle Peña. ¿Ustedes lo trabajan así? También manejamos esa modalidad. Okay. Sí, nos hablan y nosotros, donde ustedes nos indiquen, los ponemos ahí. Si gusta, en paquetería o en autobuses, como ustedes. También recuerden, chicos, que la paquetería corre por su cuenta. Ahora, cabe la pena mencionar que este proveedor se va a mover a temporada, entonces atesóralo de verdad. Quiere decir que en Navidad ellos van a tener cosas de Navidad, el día de la primavera, el 14 de febrero, 10 de mayo, todo se va a mover a graduaciones, temporada. Y graduaciones también. Sí, fiestas patrias, fiestas navideñas. Para y eso es el día por la 2 una de las la cadenas, Candelaria. ¿Verdad? Así es, sí. Sí, tenemos. Porque las flores en fiestas patrias, ¿cuáles son? Metemos muchos artículos de fiestas patrias. Sí, muchísimos. Después les vamos a estar mandando fotos para que vayan viendo cada temporada. Exactamente, chicos. Entonces vale mucho la pena que la atesores. Señor, ¿con cuánto tiempo empiezan las temporadas aquí en el centro? ¿Quiere decir que lo de diciembre, cuándo va a llegar? Digamos, ahorita estamos en 5 de octubre. Ajá. Y cosa de que ya desde septiembre estamos exhibiendo lo que es para los de fiestas de Día de Muertos. Ajá.
y contamos con mucha variedad de flor, tan solo de papel, de flor de tela, flor de plástico. Quiere decir que al final de este mes más o menos estará llegando lo de Navidad. Ah, ya, de hecho ya hay incluso, cosas ahí. Sí, ya estamos mostrando guías navideñas de Nochebuena. Ah, pero lado. Sí, ya nos manejamos con 1 o 2 meses de anticipación para cada temporada. Ok, pues sí. Vámonos a lo que nos gusta. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar con ustedes? Aquí en Florería Silver, mire, ofrecemos guías de 3 metros. Ajá. Que vienen con 15 flores. A un precio de 90 pesos. 90 pesos. Recuerden, y esto cabe mucho mencionarlo, estos costos son de menudeo. Si tu mayorista quieres invertir con este proveedor, ya es directamente con ellos. ¿Por qué, chicos? Porque los proveedores protegen mucho a sus mayoristas. Así precisamente es. Para sí. Que ellos puedan hacer negocio sin quemarlos en ningún lado. Así. ¿Y las cadenitas? Esas cadenitas miden 3 metros. Ajá. Tienen un costo de 25 pesos la pieza. 25 ya, digamos, pesos. Si gustan precio mayor, pues ya nos ponemos de acuerdo. Ya es diferente, claro que sí. Sí. Y trabajamos como unos 30 colores. Sí, hay para toda ocasión, que vienen siendo baby showers, bautizos, bodas, 15 años. Para toda ocasión este tipo de adorno se presta. Se presta. Se presta. Hay cosas sí. Que ustedes son directamente fabricantes, sí, y ahorita lo vamos a ver. Aquí los fabricamos. ¿Quiere decir que si yo quiero algún color en especial? Dígame. Quiere decir que si usted, yo requiero algún color en especial, usted me lo puede sí, hacer. Sí, exactamente, el color que guste o la combinación que quiera. Excelente. Recuerden, miden 3 metros. Estas, a mí me interesan mucho, estoy de verdad no saben cómo traigo asoleado al señor y ya vamos a grabar. Ándale, sí, aquí estas estamos. Bellezas, sí, precio. Guía de cempasúchil, igual miden 3 metros, tiene su precio de 90 pesos la pieza. 90 y contamos pesos. Con extensos colores, muchos. Y muchos colores. Modelos también. Sí. Vean, así es, así ¿y es. Y todos tienen el mismo costo. En 90 pesos de 3 metros con 15 flores cada guía. Y de hecho hay tonalidades, hay incluso combinadas, hay más chicas, hay más grandes. Vean, así incluso es. La florecita llega a cambiar un poco. ¿Y esta sí. Belleza otoñal? Ah, es la guía de hoja otoñal de 2 metros y medio con un costo de 60 pesos. ¿Y estas para qué las ocupan? Pues ahorita para la ofrenda, la guía de hoja, la verde normal, pues todo el tiempo, todo el año. Entonces, esto es mucho de una decoración, ¿verdad? Así es, para decoración de interiores y exteriores. Como es tela, esta le aguanta la lluvia, el sol. Todo, ese uso rudo. Esta guía le puede durar hasta 4 o 5 años y no le pasa nada. Nada, vean chicos. Y como es tela y es plástico, no aguanta el sol bien. Ni la lluvia no le hacen nada. ¿Y de este lado? Ah, mira, aquí contamos con ramos chicos que ajá. Vienen siendo con 6 flores. Vean. Cada ramo trae 6 flores. ¿Estas bellezas en cuánto están? A 35 pesos con 6 flores. Yo tengo una duda, ¿estos productos son nacionales o importados? Este producto es de importación. De importación, sí. Vean. Y hay como 20 modelos, y igual de esos modelos hay como 20 colores. Igual, girasoles. Ahorita estamos enfocando un poco, pero los costos ya directamente con ellos. Ahorita por la temporada, pues contamos con lo que es el cempasúchil, que viene el ramo con 6 flores, y hay en varios colores, es de tela. Muchos de estos ramos los ocupan para las coronas, ¿verdad? Así es, sí, otra para las ofrendas, para coronas. Las coronas. Sí. Estas son de papel. De papel, exactamente. Ese es ahorita se vende bastante lo que es en esta temporada de Día de Muertos. Y lo piden para las escuelas, para las ofrendas, que tiene un costo de 36 pesos la docena. La docena. O el ramo con 100 flores lo estamos dando en 250 pesos. Los costos son bastante, bastante buenos. Usted es mi primer proveedor de flores. Realmente ajá. Este canal es de revendedores. Muchos somos comerciantes. Así el es. Margen de ganancia de estos productos. Mire, aquí vienen los clientes, me lo compran a 250 y le sale a 2 pesos con 50 centavos. Ajá. Y ellos hay veces que lo revenden hasta en 6 o 7 pesos. 6 o 7 y así ya depende. Realmente el margen es bueno. Es bueno el margen. Es bueno el sí. Margen de ganancia. Sí, sí, sí. De este lado tenemos ramitos otoñales, ¿no? Ramitos de hojas otoñales están en 40 pesos. ¿Y estas? Ese es el tabique foam. Ajá. Es la base para armar un arreglo. Ese está en la pieza en 8 pesos. Y hay un paquete que trae 30 tabiques con un costo de 180 pesos. ¿Esto es mucho para flores naturales? Para... Este modelo ajá. Es para flor artificial. ¿Para flor artificial? Artificial.
Sí, y sí. También tenemos lo que es el tabique oasis. Ajá. Ese es para la flor natural. Natural. Ese absorbe agua. Sí. También lo trabajamos. Ese sí. Está en 450 la caja de tabique oasis. Y todo esto, absolutamente todo lo que estamos mostrando, ¿se puede enviar? Sí, 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 todo está, se presta, no les pasa nada. Enviamos a toda la República, tenemos clientes en San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Michoacán, vienen desde Jerez, allá en Sonora. ¿Sonora? Sí, vienen desde allá, Torreón, Coahuila, o sea, sí, enviamos para todos lados. ¿Y estos? Son follajes de plástico. Ajá. Estos están en 80 pesos. Ahorita nada más contamos con ese modelo, pero en realidad hay como 10 modelos. Estos sí. También son guías, ¿verdad? Aquí sí son estas flores de papel de guía. Ajá. Esas, cada tira trae 7 rosas. Vean qué belleza. 90. Sí, la guía trae 7 rosas de papel crepé. Ajá. Tiene un costo de 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Chicos, vamos empezando. Enseguida, trasito está la Teresita. Esta. Esa es la famosa Teresita, de igual de papel crepe, ahorita para el Día de Muertos se vende bastante. Ajá. Ese tiene su costo de 30 pesos cada tira. Y yo quiero creer que estos productos, atrás de estos productos hay mucha manita mexicana trabajando. Exactamente, son la verdad artesanos que nos están trabajando. Ajá. Y la verdad estamos bien unidos con ellos. La verdad, les pagamos muy bien su mano. Y bien orgullosos, ¿no? La verdad, sí, no tenemos problemas con ellos. Y se les puede hacer el color que guste. ¿Y en modelos también? En cualquier tiempo, hay varios modelos, sí. Bien, ¿De este lado? De este lado, pues tenemos ramos de girasol. Ese ramo trae 7 flores. Uh-huh. Y el ramo está en 150 pesos. ¿Estos son alcatraces? No. Anturios, el ramo de anturio. Ese trae 5 flores. Ajá. En un precio de 160 pesos. Sí. Enseguida el ramo de gladiola. El ramo de gladiola igual hay 10 colores y ese está en 150 pesos con 12 varas. Sí. De este lado tenemos más florecitas de papel. Más flores de papel, como es temporada. En todos los colores. Hasta nos hace falta, pero gracias a Dios sí tenemos para surtir. Cualquier pedido. ¿Y de este lado? Ramos de rositas, de flor de seda, de tela. Ajá. El ramito viene con 7 rosas. Y este tiene un costo de 35 pesos. 35 pesos con 7 flores. Y hay varios colores. Vean, chicos. El ramo chico, 35 pesos. Todo el ramo chico. Ramo de importación. Ajá, vean qué bonitas. Bien. Oye, esta no había visto este color. El verde, mira. Verde. Sí. Se vende bastante. Sí, está de moda el verde. Y esto de las flores es un buen negocio, ¿verdad? Sí, está muy bueno el negocio porque anteriormente trabajamos lo que era la flor natural. Ajá. Y es buen negocio el flor natural, pero en este no tenemos pérdida. No hay pérdida en este ramo. Exactamente. Porque como es tela, no, este ramo le puede aguantar hasta 10 años y no le pasa nada sin ningún problema. Entonces, no es un producto perecedero que se echa a perder nada. Usted, si no lo vendió en un mes, lo puede vender en el siguiente. Pero es producto que se vende bastante y es venta segura. Y esto de las flores no es como un negocio que esté tan quemado, ¿no? La verdad no, la verdad está muy bueno el negocio. Exactamente. Sí, está muy redituable. No hay como tantísima competencia en esta onda, puedes iniciar bien. Sí, a todos los que nos están viendo, sí, es buen negocio y es para empezar un negocio, la verdad sí deja buenas utilidades. Buena ganancia. Dice yo, es la primera vez que nosotros grabamos flores de este estilo, por lo menos para negocio. Así es. Y realmente está bastante bien porque es otra idea de inversión y eso es lo que busca este canal. Sí. Y de este lado, más. Mire, ahí están las guías de rosas. ¿No? Las trabajamos todo el año. Cada guía mide 3 metros, vienen con 15 rosas, tienen un precio de 90 pesos y todo el año las tenemos aquí en existencia. Ajá. Y ahorita viene lo que es el día 12 de diciembre, que es cuando se nos incrementa la venta. Ajá. Luego, por demanda del producto, nos
pasa de que nos puede subir el precio, ¿eh? O sea, bueno, eso es obviamente un sí o sí en el centro. A veces los costos cambian de un día para otro y no es culpa de proveedor realmente los costos. Y más ahorita creo que está subiendo mucho toda la mercancía. Sí. Realmente así tratar es de que proveedor mantenga los mismos costos, creo que es un... Es imposible, Sí, la verdad, es porque... Es un viacrucis. Sí. Sí, bueno, sí. Se viene temporada alta. A partir de diciembre, noviembre, ¿ustedes abren en temporada alta los domingos? Así es, incluso el domingo que viene, es el primer domingo que vamos a abrir de aquí hasta el último de diciembre. Sí, todos estos días ya va a ser de lunes a domingo. Ya los vamos a poder encontrar de lunes a domingo. Sí. Sí, las temporadas ahorita se están... Es lo bueno, ¿no? Digamos que es lo bueno del año. Sí, la verdad sí, es cuando más... Cuando más movimiento se mueve tenemos toda en el negocio. Sí. ¿Estos son ramitos también? Sí, estos, mire, nos llegaron así en ramo surtido. 35 pesos cuesta el ramo. Ajá. Trae 7 flores. Bien, y si lo quieren de un solo color, pues también lo hay en un solo color. Estos están bien bonitos, vean. Y eso que cámara no alcanza a grabar como todos los colores, están súper vivos, vean. Y la variedad y gama de colores también es bastante. Sí. Ahí hay otro modelo. Le digo que hay varios modelos. No, lo de que hecho, es el ramo ya chico. Otro. Sí. Así es como se van los paquetes, ¿verdad? Así es. Cada bolsa trae, es un paquete, trae 30 tabiques. 30 ya por tabiques. Paquete está en 180 con un costo de 6 pesos cada tabique. 6 pesitos 6 pesos. Cada tabique. Sí. Y es que aquí entre cantidades más grandes llega a bajar el precio y en volúmenes conviene bastante. Sí. Ya depende del pedido que hagan. Vemos cuánto le podríamos descontar. Descontar, sí. Exactamente. Estos también son ramitos, ¿verdad? Sí, ramos de hojas, de follajitos. Igual están en 35 pesos. ¡Ay, mira! Y vea si viene el ramo. Ese está bien bonito. En 35 pesos. Ajá. Y estas bellezas, este girasol cambia mucho. Digamos sería el mismo. Es el de 150 pesos con 7 flores. Este es de los reales, ¿no? Este sí, trae textura. Sí. Ahorita que se desocupe su esposa, vamos a tener la oportunidad de grabar estas monadas. ¿Estas así en cuánto es. Están? Este modelo lo estamos dando a 15 pesos. 15 pesos. Flores de papel crepe. ¿Cuánto tiempo le toma a su esposa hacer esta belleza? Mire, esto es un producto artesanal que ella, la verdad, en preparar el material, en un ejemplo, en un día prepara material. Ajá. Y en otro día ya arma las flores. Entonces, y lo hace súper rápido, ahorita la estaba yo viendo. Así es, sí, ya lo arma muy rápido. Rápido, vean por favor la calidad. Se ven bien bonitos y los puede hacer en cualquier tamaño. Así es, el tamaño que guste, el diámetro que guste. Del color que gusten también. Sí, así es. Sí, papel crepé, el papel crepé lo trabajamos todo el año. Ajá. Y hay mucha variedad en flor de papel. Y por ejemplo, para los foráneos que quieren comprar esto, ¿se llega a maltratar? Los empacamos muy cuidadosamente, igual cada flor en cada bolsa. Ajá. Y tratamos de acomodarlos en cajas. Y para son que enviados. Lo mejor posible. ¿Ves? Tenemos clientes hasta en Estados Unidos que son muy fuertes y nos piden mucho en flor de papel. ¿Quiere decir que ustedes son nacionales e internacionales pues también? Sí, envían también. Envían fuera Estados de la Unidos. República Mexicana. Sí, así es. Del otro lado, ¿qué podemos ver? ¿Es un poquito de lo mismo? Un poquito de lo mismo, pero a ver qué vemos. Vean, chicos, aquí están las guías. Ya llegaron las guías de Nochebuenas. Como le digo, ya con anticipación de un mes o dos meses. Ya la estamos aquí teniendo. Y de estas también llegan de tamaños, ¿no? Así es, ahorita esta es la guía de Nochebuena de terciopelo. Uh-huh. En este momento lo tenemos en un costo de 80 pesos de 3 metros. 80 pesos. 250 el 100. Vean, estas son las guías. Guías de hoja. Ajá. En 60 pesos. Estas han agarrado últimamente bastante auge por toda la onda de decoraciones. Así es. Ay, sí. Bien, esta no la es guía de Rosita. Ajá. Guía de Rosita de cadena. En 40 rosas trae cada guía. Ajá. Y ese está en un costo de 60 pesos. 60 pesos. Y contamos con 10 colores. De estos. Así es. De todas maneras, ya una vez que ustedes ya tienen el número telefónico, ya cualquier cosa que a ustedes les interese, pues ya es directamente con ellos, chicos. Así es, nos entendemos por WhatsApp, mandamos fotografías o catálogos. Y
Y con eso. Ya para que vean más bien detalle, el producto. Más a detalle, los metros. Sí. Tipo de hoja, porque también estas cambian mucho, ¿no? Sí. En tipo de hoja. Sí, 2.5 metros mide esta guía. Tiene un costo de 60 pesos. 60 pesos. Y hay 10 modelos. Sí. Vean estas bellezas. Las guías de Rosita, mire, para de Día de Muerto. Este color lo trabajamos como para el Día de San Juditas. Sí. El Día de San Judas Tadeo. Que piden ya va verde a ser su día, amarillo. ¿No? Sí, así es, ya viene el día 28 de octubre. Va a ser que su se festeja día. Cada 28. Cada pero ya año. Ahorita el día mayor, el día grande, es el de 28 de octubre. Tu así vida. Es. ¿Y de este lado son más ramitos? Los ramos de lilis con 6 flores, igual a 35 pesos. 35 y hay muchos colores. Pesos. Las cadenitas, miren qué colores hay. Qué combinación. Hay muchísimos. Ahorita para día de las fiestas de los santos y todo eso, ajá, nos piden mucho. Adornan las iglesias. Y... Digamos, yo quiero un pedido de cadenas de un color en específico. ¿Con cuánto tiempo de anticipación y cuántas piezas son las que yo necesito pedir? Yo creo que con unos 5 días le estamos preparando bien el color y el pedido, o la combinación que guste. Sí. ¿Y hay algún mínimo de piezas en cadenas? Llega el ramo con 10 tiras. Ajá. Trae 10 tiras. Digo, tiene un costo de 25 cada cadena. Entonces, de 10 pues, serían 250. 250 sí. pesos. ¿Entramos? ¿Hay algo más allá? Pasamos a ver qué encontramos. Algo voy a encontrar, sí, seguro sí, que sí. Sí, sí, sí. Sí, aquí en Florería Silver estamos para servirlos. Y vean los bonito. Colores. Estos son los colores de las graduaciones, colores ¿verdad? Colores de graduación. Estos y son pasteles. Todo mira. El año tenemos cualquier tonalidad, cualquier color. Este es el rosa gold. Este me gusta para tono. 15 años. Exactamente, sí. Ese se vende bastante este tono, que es un tono nuevo. Ajá. Rosa gold, así se llama. Sí, sí, se llama. Sí. El azul también está. Azul precioso. Turquesa. Así hay muchos colores. Dorado, este rojo. Ahorita lo usan bien. Mucho para graduaciones. Ajá. Y está de moda las fiestas buchonas. Ah, sí, ¿verdad? Negro con oro y la verdad vienen y nos compran bastante. Con las fiestas temáticas también, que todo ya por color. Sí, así es. Ven, estas están geniales. Acá hay un poquito más de flores. Vean, flores yo me imagino papel. Que así es como se envían, ¿verdad? Así es, por sí. eso es que no se maltrata. Sí, no se maltrata, exactamente. Sí. De este lado tenemos un poquito de más variedad de flores, vean. Sí, incluso estas flores ahorita... Se van para Estados Unidos, esas flores. ¡Wow! Sí. Sí, ¿esas las hacen ustedes? Sí, las hacemos aquí. Vean, sí. chicos. ¿Y estos? Los cuadros de follaje. Ajá. Tienen un costo de 90 pesos. 90 y sus pesos. Medidas son de 60 por 60 por 40. ¿Usted llega a manejar de estas de sakura, de flores, sí, de rosas? Sí, tenemos varios modelos. Ahorita por el momento se nos agotaron, pero tenemos este modelo disponible. Ajá. Más adelante sí las tenemos. Este también es mucho para interiores y exteriores. Sí, como es plástico, le aguanta el sol, la lluvia. Bastante, y para interior, uy, hasta que se aburra usted lo va a quitar. ¿Qué va a pasar? Perdón. Sí. Los botones para los arreglos del 14 de febrero, de 10 de mayo, para toda ocasión. Sí. Es tiene un costo de 6 pesos cada botón. 6 pesos. 6 pesos. Y hay en muchos colores. ¿Y tamaños también? Sí, también. Ahorita contamos con ese tamaño porque no estamos en temporada, pero... Pero quiere tenemos. Decir, chicos, que para el 14 de febrero, para el 10 de mayo, vas a poder encontrar también toda esta onda. De entrada, las flores, pues, diario se cumplen años, diario se festeja algo, diario hay algo que festejar. Sí. Entonces, así por es. Eso es que el negocio de las flores es bueno, o sea, realmente sí. Muchos estamos acostumbrados a lo básico, ¿no? Así maquillaje, es. Ropa, zapatos, pero realmente este tipo de negocios que no está tan quemado son una muy buena inversión también. Pues muchísimas gracias. ¿Con quién tuvimos el gusto? Con Enrique Velázquez. Ay, chispa, yo quería grabar. ¿Pero qué puede hacer una flor? Vamos a verlo. A ver, sí, bueno, usted dígale primero antes de que yo le llegue a Sin Susto. ¿Qué tal si le llego a Sin Susto? Miren, chicos, yo me voy a pasar si de este lado. Hacer tu video de grabar flor. Ay, está ocupada. Vamos a parar tantito y vamos a esperar a que ya se... Ok, chicos, van a ver esta monada. Vean. De hecho, nos estaba diciendo que sabe hacer más de 10 modelos. Exactamente, sí, tenemos varios modelos en lo que es flor de papel, varios tamaños. Ajá. Y aquí una muestra de que aquí armamos las flores. Aquí del tamaño que gusten, el color que gusten. Ajá. Aquí
nos ponemos de acuerdo y ya les hacemos lo que ustedes deseen. No, y aquí es donde uno se levanta el cuello y uno dice, miren mis mexicanos. Sí, la verdad, miren. Los talentos que tenemos. Se ve fácil, pero es muy difícil. Sí, yo no podría. Yo no. Y luego necesita una preparación, ¿no? También. Exactamente, sí. Bien, por favor. En menos de un minuto lo hiciste. Sí. Bien, chicos. Ajá. Bueno, ¿y cuál es el tamaño más grande de estas flores que se hacen? Tengo este tamaño grande, bueno, hasta lo mostramos, este tamaño grande, pero en sí hasta el... El tamaño que guste. Que guste. Nos han llegado a pedir para comerciales flores con un diámetro como de metro y medio. Vean, chicos. No inventes. Talento. Y eso, los... Talento. 90. Vean, chicos. Esto sí o sí lo teníamos que grabar. La verdad es que esto que lo vea todo el mundo para que vean estas monadas. Y así puedes tú pedir el modelo o ellos te dicen qué modelos son los que hay. Este modelo es la rosa crinolina, así se llama. Ajá. Crinolinas. Y tenemos en varios tamaños. Vean esta. Vean esta belleza. Obviamente, chicos, estas son de exhibición. ¿Cuánto te dura una rosita de este estilo? Esta que la tengo de exhibición, llevo como 5 meses con ella. No se decolora, no. Ajá. No le pasa nada. 250 el cinto. Chicos, están pero bien bonitas. Sí. Sí, a todos los que nos están viendo este ramo de la flor artificial, la verdad es muy, muy bueno el negocio. Si ustedes gustan invertir, la verdad sí les conviene, porque como les repito, no, el producto no se echa a perder. No es perecedero. No es perecedero, les va. Y creo que la flor nunca va a pasar de moda. No, para toda ocasión, para toda ocasión. Sí. Para toda ocasión la. Y solita, ¿verdad? Me estaban diciendo. Solita, dijiste, yo lo hago, sí, cómo no. Viendo. No, pero es talento, porque yo ni viendo lo haría. Sí, no, la verdad. Yo creo que ni con clases. Vea. Chole, te vas a llevar las flores de este video. Vean, vean. Las palmas. Y ya quedó en menos de un minuto. Y todavía se le puedes poner, no, es que ya la flor en sí lo luce, pero le puedes poner un poco de diamantina, un poco sí, de... Sí, exactamente, sí. Este modelo, luego también las trabajamos matizadas, pero la verdad... Ay, ¿con quién tuvimos el gusto? Con Liliana. Pues Lilia, vean. Chicos, están preciosas. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por recibirnos. ¿Con quién tuvimos el gusto? Con Enrique Velázquez, a sus órdenes. Chicos, proveedor totalmente confiable, envíos a toda la República, incluso hace envíos internacionales. Entonces, tienes a unos artesanos de calidad de este lado. Acuérdate que puedes iniciar negocio con estos proveedores, quiere decir que ellos son totalmente confiables. Eliminas intermediarios y te vas directamente con proveedor. Cabe mencionar bastante, chicos, que estos proveedores... 250 el 100. Están al tanto de todas las estafas que se están llevando últimamente a cabo, desde los cheques sin fondos hasta los vouchers tuneados. Este proveedor no te va a mandar absolutamente nada de mercancía si sus depósitos no están corroborados. Eso porque suele pasar. Así es. Sí. En un país que no conocemos suele pasar. Entonces, realmente este proveedor tiene que corroborar sus depósitos. Nada de que no, que paso, que rápido. No, chicos. Son proveedores totalmente confiables y estamos buscando clientes totalmente confiables también. Muchísimas gracias. Aquí yo en esta dirección tengo 20 años de estar establecido. 20 años. Entonces no soy de que hoy estoy aquí y mañana me desaparezco. No, yo aquí llevo 20 años y toda mi familia ya tiene más de 60 años en este ramo. En este ramo. La verdad es que sí. Y muchos de los que conocemos la Ciudad de México, seguro es que te acuerdas de este local. Y para todos aquellos que son foráneos, que no tienen la oportunidad de estar aquí presentes, te estás llevando producto de calidad, gente de calidad de este lado, y vean estas artesanías también. La verdad es que vale muchísimo la pena. Nosotros nos despedimos. ¿Algo que guste decir? No, todo está bien. Todo está bien. Pues nada, chicos, aquí los esperan. Les mando un abrazote. Bye, bye.